nombre es Andrés Jesús Maripe. Actualmente tengo 73 años. Nací en Neuquén Capital el 15 del 10 del 48. Viví toda mi vida en el barrio Progreso, un pueblito olvidado del Neuquén de aquella época, donde para nosotros los jóvenes, los chicos, fue muy duro, primero por ser una familia numerosa, éramos 11 hermanos, y después porque había que ayudar. Y empezamos a trabajar desde muy joven, 10, 12 años ya empezamos a trabajar. Soy el tercero en el orden de los mayores. Y bueno, trabajábamos la tierra, después tuvimos suerte, mi viejo nos compró algunos animales y empezamos a cuidarlos. Tuvimos la suerte de ser uno de los lecheros de aquella época, de la época del 60 más o menos, hasta que después, por alguna razón, tuvimos que dejar todo eso porque los malos negocios que hacían los viejos, a veces uno se tenía que callar y bueno, pero no lo culpamos de eso. A raíz de eso, bueno, había que estudiar. El viejo dijo, estudien, y bueno, salió la posibilidad, fui un año a la escuela técnica y no me llamó la atención, y después por gente conocida me dijeron, estudié enfermería, y ingresé a la Escuela Auxiliar Técnica de la Medicina de Neuquén y me recibí en el año 68. Y bueno, a partir de ahí empecé a buscar trabajo. No me querían dar trabajo en Neuquén Capital por algunos problemas que habíamos tenido durante el... problemas personales que fueron, como eran los jefes, me ofrecieron trabajo, pero en el interior de la provincia. Y ya tenía el nombramiento para irme a San Martín de los Andes, y cuando voy a despedirme de los compañeros del Castro Rentón, me hacen hablar con el doctor Urbanich, jefe de cirugía del hospital provincial. Entonces, y bueno, fuimos a ver al director y me dice, no, vos no te vas de acá de Neuquén. Y me salió el nombramiento en el 69, el 1 de septiembre del 69. A partir de ahí ingresé al sistema de salud, que con los años iba a ser uno de los mejores de Sudamérica, de acuerdo a lo que comentaban las revistas, inclusive gente relacionada a la salud que venía de Buenos Aires, no podía creer lo que viene a Neuquén. Así que eso es una breve reseña de lo que, muy rapidito, cosas de que no... Porque después hay anécdotas, miles. Dale con las anécdotas. Acá tengo una. Cuando era joven, andando a caballo, me quedé enganchado en un alambre. Y eso era cuando era joven. Después, cuando iba a la escuela primaria, tengo una cicatriz en el pie que, gracias a Dios, me salvó. Me salvé porque me agarró una infección, no la controlé y le mentí a mi viejo porque sabía que algo me iban a decir, porque eran travesuras que nosotros hacíamos del trayecto de la escuela a la casa y de la casa a la escuela. Estudié en la escuela primaria 132 del barrio, actualmente está entre La Sirena y Buque Roldán. Y bueno, y ahí fui al hospital, me curaron y encontré gente buena, me empezaron a incentivar para que estudie enfermería. Yo era estudiante de la primaria todavía. Y me quedó eso, y mi hermana mayor había empezado a estudiar que enfermería y después abandonó. Y bueno, después decidí ir a estudiar. Esas anécdotas nunca se olvidan porque son nuestra esencia. Igual que salir a la mañana, a las 7 de la mañana, un día domingo, y volver a las 10 de la noche a jugar torneos de fútbol, ¿viste? Antes era muy común
salir a las 7 de la mañana de la casa y volver a la... Pasabas hambre, no te importaba, vos ibas a hacer tu deporte. Y siempre, todos los fines de semana, el domingo era nuestro, los demás días trabajar. ¿Y en el hospital en el Castro Rendón entraste como enfermero en qué área? Y yo entré en el servicio de guardia. Estuve en el servicio de guardia, después estuve en quirófano, estuve un tiempo largo en el servicio de la unidad coronaria que se había inaugurado entonces. Tuve un tiempo bastante prolongado donde hice cursos de todo tipo ahí porque me interesaba. Y así fui recorriendo el hospital, después me fui a internación, viste, porque todo tiene un periodo cuando uno tiene ambición de aprender. Ahora, cuando uno no tiene esa ambición, queda estancado, te dejan, es como un mueble, viste, te dejan aquí y vos te quedás ahí hasta que te jubilás. Y bueno, fui después a internación y en el año 74, paralelamente a todo lo que te nombraba, nosotros empezamos con la revolución sindical dentro del hospital. En el año 72 fue la primera e histórica huelga del hospital, donde reclamábamos muchas cosas porque teníamos necesidades, de lo que vos me pidas, teníamos necesidades. Y bueno, a raíz de esa huelga, viste, empezamos a trabajar la parte gremial sin olvidar la parte humana de nuestro trabajo. Y logramos muchas cosas que con el tiempo hoy la ves y vos decís no, pero costó mucho llegar a lo que es hoy el hospital. Después de ese paro ya nos tuvieron mucho más en cuenta, tuvimos mucho más acceso al Ministerio de Bienestar Social, que era entonces, que después pasó a ser salud, después pasó a ser subsecretaría, así fueron cambiando de rango con el tiempo. Y en el año 74 se concursaron todos los puestos de enfermería, la jefatura de enfermería y todo lo que hace al sistema de salud. Médico, camillero, toda la jefatura, que dentro del presupuesto provincial estaban las partidas para que se paguen y que hasta ese momento nunca se habían pagado. Entonces logramos ese concurso y paralelamente a eso, el día primero de noviembre, me toca organizar. Previamente, ¿no? Al primero de noviembre, me toca organizar, junto con la doctora Beatriz Feir, el servicio de salud mental en el Castro Rendón. Y ahí estuve como jefe 2 años, 3 años, y después me fui a traumatología, que fue donde terminé. Paralelamente a esto, te cuento algo que pocos saben de nuestra curiosidad. En el 70, 71 se hacían las autopsias en el hospital. Y yo, como era tan curioso, una vez un médico me dice: ¿querés venir a hacer autopsia? Bueno, le digo, y me voy. El doctor Rodolfo Leiserson me dice: bueno, yo te llamo, cada vez que tenga autopsia te llamo. Bueno, no hay problema. Entonces ahí aprendí a hacer disecación, traqueotomía, puntos, viste que siempre las prácticas son a alguien que no... Y bueno, y ahí aprendí también a hacer todas esas cosas que me sirvieron para el desempeño de nuestra función. Así que eso es la receta. Y después de tantas luchas se empezó a agrandar el hospital. En la época del 69 hasta el, no me acuerdo qué fecha se inauguró el primer monobloc del hospital.
Pero la entrada estaba por la calle de arriba, Talero creo que es. Ahí estaba la entrada. Vos entrabas a mano, entraba a mano derecha, tenía una sala de internación, a izquierda otra, que era lo único que había de internación en esa época. Y después, justo donde está hoy actualmente la entrada al Castro Rendón, ahí terminaba el hospital y comenzaba el centro materno infantil, que eran dos edificios separados. Y después ya lo estás viendo ahora, después empezaron a hacer las obras, todo eso, y quedó. Creo que fue en el 80 más o menos que se inauguró, porque en el 80 yo ya dejé la jefatura de traumatología y me quedé en los consultorios externos. Siempre en el consultorio de traumatología hasta que me fui en el 87. Cuando vos dijiste que habías empezado con una agrupación sindical, ¿era de enfermería o de todos los trabajadores? Todos los trabajadores de la provincia, porque era el gremio, un gremio que había creado el finado Felipe Zapac en aquella época, anterior, ¿no? Que era la Asociación Neuquina de Obreros y Empleados Públicos, ANEOP. Y trabajamos mucho, teníamos un camping que lo perdimos ahí en la costa del Limay, teníamos una ¿cómo se dice? Una cooperativa donde vendíamos productos y la sede nuestra estaba en la calle Roca. ¿Y tuviste algún cargo directivo en el gremio? No, era delegado En el hospital. del delegado sindical y estaba en la comisión. Pero allá abajo, ¿viste? Pero siempre participábamos. ¿Y con Felipe Zapal tuviste algún encuentro? Soy militante, así que teníamos mucho acceso a la parte de la gobernación, que no costó llegar, ¿viste? Porque en el 72, cuando vino la de 73, cuando vino la democracia, ahí empezamos a militar. Teníamos un grupo grande, nosotros éramos 15, 20 y cuando buscábamos fuerza éramos 50. Fuerza, te quiero decir, para hacer una manifestación, solicitar algo, eso, no es una fuerza de choque para ir a pelearlo con el que no piensa igual que nosotros. Y bueno, ahí no. Empezamos a tener más encuentro con el gobernador y todos los funcionarios. Y gracias a eso, viste, conseguimos lo que conseguimos. Se consiguió la carrera hospitalaria de aquel entonces que ya quedó en el recuerdo y conseguimos plus por prolongación de jornada y otras cosas que fueron incrementando. Pero siempre fue, el tema de salud siempre fue algo muy, muy, muy delicado y donde no se reconoce realmente el trabajo que se hace. Porque ahí vos entras y las 8 horas estás continuamente viendo y manejando gente de un estado crítico, uno que se está por ir, al otro que llega accidentado, todo, continuamente está el estrés ahí. Y más en la guardia de emergencia te digo que fue. Y me quedó un recuerdo de emergencia, me acuerdo, que hace muchos años, un accidente que hubo sobre la vía del ferrocarril en el barrio Saspera y saliendo del puente carretero para acá. El tren cortó por la mitad a una persona. Literalmente, ¿eh? Y no pudimos hacer nada. Y el chico, porque era un muchacho joven, era gordito, ¿viste? Llegó en una fuentón, lo traían, ¿viste? Y se fue hablando. ¿Qué recordás de Don Felipe?
Don Felipe. Y fue una persona que gracias a él pudimos lograr todo lo que se logró hasta ese entonces. Era un visionario, muy buena persona. Podía estar horas sentado charlando con él, que te aconsejaba, nunca te daba un mal ejemplo, nunca te aconsejaba mal. Siempre te hacía ver el futuro. Y a pesar de que siempre está la patronal y el personal, y a veces le teníamos que hacer paro por problemas, porque a veces el gobernador no puede saber todo lo que pasa a nivel de ministerio. Y a veces los ministros son muy mentirosos. Son muy mentirosos y le dicen una cosa y se está haciendo otra. ¿Y cuando le hacían paro, qué te decía? No, nunca nos dijo nada. Nunca. Nunca, porque él decía, peleen por sus sueños, decía él. Nunca nos dijo nada. Ni nos prohibió entrar a casa de gobierno, ni nada. Nunca tuvimos ese inconveniente que a veces los que están en la jefatura, en los ministerios y todo eso, se creen que son los dueños de todo. Y yo siempre discutía con los directores, los directores del hospital. Yo le decía, vos sos un empleado jerárquico, como yo, pero vos sos jerárquico, le digo. Vos no sos el dueño de esto. Nosotros te vamos a parar cada vez que nosotros veamos que vos estás cometiendo una injusticia. Le digo, porque vos podés tener una parte de razón, pero nosotros tenemos la otra, la que vivimos todos los días durante las 24 horas del día, le digo. No un ratito, 4 horas, 5 horas, 6 horas que venís, está en la dirección, mirá de arriba y te vas, le digo. Nosotros estamos todo el día acá con los problemas, si te falta oxígeno, si te falta medicamentos, si aquel no vino a la guardia, si este otro no, ¿viste? Y todas esas cosas tenemos que absorberlas nosotros y solucionarlas nosotros. Y nosotros nunca te dimos problemas. Nunca te faltó uno, vamos a llamar al director que venga y solucione el problema. Nosotros tratábamos de solucionar todo lo que estuviera a nuestro alcance. A veces peleándonos con nuestros compañeros porque a veces no te entienden. Que vos estás en un lugar donde tenés que brindar soluciones y no problemas. Y eso es muy, muy, muy delicado y muy, por ahí no te miran bien después. Pero... ¿Y la relación con los médicos cómo era? Y la relación con los médicos, yo tenía buena relación y mala relación. ¿Ejemplos? Te voy a contar algo que me pasó haciendo autopsia. Perdón. Y eso me quedó grabado hasta el día de hoy. Y lo cuento y se lo cuento a amigos, a médicos, a amigos, a todos. Haciendo autopsia, Rodolfo Leicharton, el médico neurocirujano, me dice, Maripe, yo le voy a comentar algo y acuérdese toda su vida lo que yo le voy a decir. Y después no me diga que yo no le avisé. En el sistema de salud todos somos buenos, le me dice. Y el médico es el más bueno que hay cuando llega. Pero cuando llega y ustedes le enseñan todos los caminos que tiene que caminar dentro del hospital y fuera, después no le va a importar si le tiene que pisar la cabeza. Le digo, pero acuérdese lo que yo le digo, no me conteste ahora, porque uno no cree eso. Y con el correr de los años me di cuenta que el médico, si te tiene que pisar la cabeza, te la va a pisar. Y tenemos muchos ejemplos. Tenemos un médico que fue subsecretario, que no te voy a dar el nombre, fue subsecretario, director, tuvo un montón de cargos dentro del sistema, que venía a ser guardia de Cutralcó, al Castro Rendón, una vez por semana.
Entonces él sabía que pasaba la noche, porque a la noche nosotros trabajábamos y eso era las 11 de la noche, un lugarcito que nos queda entre que se durmieron la gente y la medicación de las 24, nos sentábamos porque a veces íbamos sin comer, por cualquier motivo. Íbamos sin comer, nos sentábamos, nos juntábamos, lo de internación acá, lo de la guardia acá, todo así, ¿viste? Y nos sentábamos a comer, a tomar mate, a charlar y después seguíamos nuestra rutina. Es decir, estaríamos 15, 20 minutos haciendo eso. Y él sabía, porque él participaba cuando era médico. Cuando asumió, lo primero que vino y nos amenazó. Que lo voy a hacer echar porque bla, bla, bla. Y él lo sabía porque todas las noches pasaba eso. Y nos llegó dos o tres veces ahí, hasta que un día se explota, ¿viste? No. Los pacientes bien atendidos, todo en orden, todo en sus lugares, porque en la sala habían tres, cuatro siempre, más el personal de limpieza. No es que yo me iba de la sala, me iba a la guardia o nos juntábamos en un lugar y dejábamos todo desprotegido. Y bueno, esas cosas, viste, y esa relación después de la fui llevando y ya no con tanta confianza. Confianza en la parte profesional, sí, pero en la parte humana ya con el médico, vos allá, yo acá. Yo soy enfermero, vos sos médico. Y nunca, nunca, nunca. Y hasta me pasó un caso, un día me llama un director, esto fue ya cuando estaba ya pensando en qué hacer de mi vida, y me llama, me dice, Maripe, ¿qué pasa? Me dice, ¿por qué? Le digo, doctor, ¿por qué? ¿Usted se va todos los días a su casa a comer y vuelve? Sí, le digo. Pero en el lapso que yo me voy, que de las 2:30 hasta la 1:30, en el consultorio no tengo nada que hacer, le digo. Primero, todo el trabajo de los consultorios está hecho. Yo a la 1:30 llego, 2:45 busco la carpeta, a las 2 empieza a atender el médico. ¿Algún médico se te quejó? No, me dice. ¿Algún paciente se te quejó? No. ¿Y entonces cuál es el problema, Le? No, porque no podés salir, porque esto, porque... Le digo, mira, vamos a hacer la cortita. Yo me rajo, sí, tenés razón, yo me rajo. Pero el día que vos pongas lo que hay que poner sobre la mesa y le digas a los médicos que vos defendés que el consultorio externo se abre a las 8:30 y no a las 9 ni a las 10, y que no se rajen los médicos que tienen que atender, porque la gente lo está esperando de las 5 de la mañana, porque esa hora más o menos, y habían especialidades que iban a las 12 de la noche a hacer para conseguir un turno. Y le digo, el día que vos hagas eso y empecemos a ordenar esto, yo no salgo mal, le digo. Pero mientras tanto, sí, porque yo no jodo a nadie. No dejo a gente esperando. ¿Y qué te dijo? Nunca más. Nunca más me dijo nada. Nunca más me dijo nada y nunca más. Después vinieron las supervisoras que venían universitarias, porque nosotros no éramos universitarios, éramos profesionales, pero no universitarios. Después vinieron una banda de rajada de Buenos Aires, ¿viste? Y nos quisieron. Venían a domar los indios. Así textual, ¿eh? Aunque si son porteños, a mí no me nunca me molestó que nos traten de indio, que nos traten de esto, nunca me molestó, te digo. Al contrario, uno es orgulloso de donde vive. ¿Y esas personas quiénes eran? La jefa del departamento de enfermería, que me manda a seguir. Y los compañeros le digo, ustedes hagan lo que quieran, pero yo si le tengo que pisar la cabeza para defenderme, se la voy a pisar. Porque usted,
¿Viste lo que la manzana que cubre el hospital? Decime, si vos trabajás adentro, ¿cuántos recovecos tenés? ¿Eh? ¿Cuántos lugares donde podés ir? Yo digo, estoy allá y el que está allá arriba te va a decir, no, si estuvo acá. Porque uno crea el compañerismo y la, ¿cómo te decís? Y te encubren cuando sos de porque todos nos si yo solamente era el que me rajaba, nos rajábamos todos. Es decir, uno se rajaba cuando no tenía trabajo. ¿Y la figura de Tomio que aparece como una enfermera no. que viene? Fue la persona más... Para mí fue la persona... Si bien sabía mucho, fue la persona más, más polémica que hubo. Porque gracias a esa señora yo no entraba al hospital. Y me hizo la cruz. Y un día le dije que le molesta mi apellido, le digo. Sí, soy descendiente mapuche. Y se iba, ¿viste? Porque te dejaba, venía Cocorito y vos le contestabas y daba la vuelta y se iba. No, para mí fue, es decir, si bien sabía muchísimo, porque después nosotros tuvimos que hacer una reválida de título porque no estaba homologado a nivel nacional, lo hicimos con ella y ahí vi lo que sabía. Una cosa es lo que vos sabés y otra cosa es lo que vos actuás, que son dos cosas diferentes. Y te digo, y ella fue la que no me... Y me lo dijo. Vos, mientras yo esté acá, vos no vas a trabajar en el Castro Rendón. Calculá, cuando el finado Urbanich lo vea, porque más encima son cagones. Cuando ve que el interventor del hospital, el doctor Levin, militar muy derecho, por lo menos me dijo, si usted va a entrar acá, me dice, no se vaya, no se vaya al interior, quédese acá que usted... Y ahí llamaron a todo y te digo, y gracias al doctor Urbanich y al doctor Lavín, yo pude ingresar en el Castro Rendón. Y siempre que venía gente a conducción de enfermería, siempre le marcaba a tres personas, que éramos los más rebeldes. Pero rebelde, cuando vos peleas por tu derecho, pasás a ser el rebelde. Porque a nadie le gusta que te hagan, te estén remarcando siempre los errores que las cosas que faltan y los errores que vos cometés, porque somos humanos. Es decir, si vos me decís yo soy perfecto, mentira. Porque no hay gente que sea perfecta. Y eso te digo, me quedó y después me nombraron y se tuvo que bancar y con decirte que una vez uno de los residentes que tuvimos, que pasó a ser director, después ahí me suspendí así, viste, como dueño de chancra. Porque yo, me dice, ¿está suspendido? Bueno, le digo, porque si vos me decís estoy suspendido, dámelo por escrito. Me lo dio por escrito, me fui. Fui a ver a gente del gobierno, porque uno trabaja también a veces con su influencia. Y me voy a sumario y me encuentro un ex policía, porque la policía tiene cuenta corriente en el hospital. Entra y sale todo el día, toda la noche, antes era todo el día, toda la noche, porque traía enfermo, drogadicto, violado, todo, venía la policía y no hacíamos amigos con esa gente. Amigos entre paréntesis, porque la policía no tiene amigos, tiene gente conocida por su... Así que eso, pero lo que sabía esa mujer, muchísimo. ¿Cómo era la anécdota esa de traumatología? ¿Cuál de todas? La de la médica, con la bota.
No, la mandan, sacan la resfriada, esguince de tobillo, hay que hacer una bota. Entonces, yo estoy acá y acá, teníamos un consultorio y la sala de yeso. Me dice, le vamos a hacer una yeso, entonces la traigo al paciente, lo pongo acá y preparo todo y le digo a al doctor, ¿quién va a hacer la bota? La doctora. Bueno, ya cuando empezó, empezó mal. Porque vos tenés que envolver con una goma espuma, poníamos una bata, una media de esas que venían antes. Y ya cuando empezó ahí le digo, así no va, doctora, le digo, ¿viste? ¿Cómo va? Bueno, le enseño. Y eso es lo que no le gustaba, que uno lo corrigiera. Bueno, me dice, ¿cuántas vendas le pongo? ¿Tres? Por lo general, tres vendas lleva una bota. Así que le pone las tres vendas. Le digo, doctora, tiene que ser de arriba hacia abajo y después volver de abajo hacia arriba. Cosa que se vaya trabando. Y ahí fue donde le saltó. Yo soy médica, acá vos sos la enfermera, así que... Ah, bueno, está bien, le digo. No le hables más. Me pidió venda, le puse tres vendas. Poneme más vendas. Bueno, le puse, no me acuerdo si de dos o tres más. Está bien, le digo. Y yo me reía para mí, me daba bronca porque... Es decir, la escasez de material siempre hubo, siempre hubo. Entonces había que cuidarlo. Y si no lo cuidábamos nosotros, después teníamos que hacerle comprar al paciente las vendas. Y bueno, empezó, siguió y siguió y siguió. Y después cuando termina, ¿está listo? Bueno, le digo. Y me voy y le digo, doctor Paz, vaya a ver la bota que hizo su residente. Ay, cuando vio semejante. ¿Qué pasó, Maripe? Me dice, enseguida me pregunta a mí. No, yo le dije que con tres vendas, el yeso queda perfecto, le digo. Pero ella me dijo que era la médica y que yo era el enfermero, entonces... Me callé la boca y que siga. Si es médica, que siga. Oh, y le dijo de todo. ¿Era común esa cuestión de la diferencia del médico al enfermero? Especialmente los residentes. Especialmente cuando hacían la residencia. Que vos venís con todo eso, yo soy médico, ¿viste? Yo soy médico, yo soy médico. Después nos pasó con otro médico que hizo una indicación mal y tuvimos problemas, viste, y después se quiso lavar la mano. Y como yo llegaba, es decir, vos fíjate, yo llegaba a las 7 de la mañana todos los días y a veces cuando andaba al pedo me iba a dar una vuelta a ver cómo andaba, como teníamos de... esa posibilidad nosotros de hacer horas, algunas horas, iba, no iba siempre. Y llego y me dice, vino el doctor fulano, recetó algo, y le digo, pero ¿dónde está la receta? Voy a la historia clínica, no hay nada. No, él la trajo en la habitación y me la dio, me dice. Pero ¿y no le pediste indicación? No, no, me dijo después. Y el paciente dormía a las 7, 8, 9 de la mañana, dormía, no sé qué le dio, a lo mejor le dio algo para dormir por el dolor, pero nada, nada, nada. Y ahí tuvimos un serio problema ahí adentro, ¿viste? Porque todos lo arreglábamos ahí, en el consultorio. ¿Y quién tuvo de guardia? Fulano. ¿Qué pasó? Acá, según el reporte de la enfermera, vino el doctor fulano a la 1 de la mañana, le trajo una ampolla, le recetó que se la haga intramuscular, las novedades las sabía yo.
Cuando llegó, yo llegaba a las 7, el finado Antonio Paz llegaba a 8 menos cuarto. Todos los días, 8 menos cuarto. Y decía a los residentes y al médico de personal, a las 8 hacemos el pase de sala. Y a las 8 empezaba el pase de sala. Todos los días, de lunes a viernes, todos los días. Y apenas llegaba Maripe, ¿dónde estás? Me decía, ya voy, novedades. Y le contaba que lo que había pasado, todo. Y bueno. Y ¿Alguna vez rotaste por el interior? ¿Fuiste al interior? No, nunca. No. Fuimos por algún partido de fútbol, por algo, pero en el interior no. Trabajé una temporada antes de recibirme en las termas de Copagüe. Aunque te parezca... No, por eso te digo, es decir, no, uno cuando ve ahora que un chico de 10 años, el padre no lo puede mandar ni hacer los mandados. Digo, Dios mío, si hubiera... ¿Sentís orgullo de haber estado en el sistema de salud? Sí. ¿Volverías a estudiar enfermería? No, si pudieras como está hoy. No, si volvieras para atrás, ¿volverías a entrar en enfermería? Y volvería a hacer lo mismo, pero ya con más experiencia, ¿viste? Con más experiencia, con más... Y no sé si me sentiría cómodo, porque hoy la mayoría se tiene que callar mucho de decir las cosas por temor a perder el trabajo. Y si bien uno tuvo éxito en lo que se propuso, hay gente que no le da más de ser un empleado. Por más que vos los quieras sacar, no le da más. Y eso lo respeto, se lo respeto a todo. Lo que uno hacía cuando trabajaba y tenía jefaturas, charlaba con esa gente. Y vos escuchás cada historia que decís, no puede ser. Historia de todo tipo, de compañeros, ¿viste? Que se abren, ¿viste? Por esa confianza que uno le da. Y que uno nunca ventiló nada de lo que pasaba ahí adentro. ¿Vos jefaturas de qué tuviste? Jefatura de enfermería. ¿De un servicio? Primero de la inauguración estuve en el de salud mental, que lo inauguramos lo con la doctora Fey el primero de noviembre del 74. Y de ahí fui el jefe de unidad y después me crucé al otro pasillo que estaba traumatología. Porque siempre me gustó aprender. Y en traumatología aprendí de todo. De todo. Todo vendaje, todo. ¿Y otra jefatura de qué? Y después no. No solamente salud mental y traumato. Y traumato. Después ya me fui a los consultorios y en los consultorios... Te digo, volvería a trabajar a los consultorios. Porque el trabajo en los consultorios no es solamente enfermería. Es un trabajo social que vos haces... Y que te da muchas cosas que vos recordás después. Por ejemplo. Yo atendía entre 20 y 30 perdón. Entre 20 o 30 personas de escasos recursos, medicamento, turno, algo para comer.
Era duro. Muy duro. Y después la internación eso no se veía. Y después esa gente, viste, te agradece. El día que le digo me voy. ¿Por qué? Y el 15 de... el día de mi cumpleaños. 15 de octubre me fui. ¿De qué año? 87. Y yo me fui. Y estuve hasta el... no sé si te dije, estuve en un hogar de menores con problemas delictivos, también como enfermero, del 87 al 92. En el 92 Jorge Omar Sovich saca un decreto que a mí me convenía, me dejaba la obra social, me pagaba unos pesos, afuera. Y yo ya había, ya había proyectado, tenía todo, mi vida yo la proyecté en base a la vivencia de mi padre, con 65 años trabajando, y a veces la salud de esas personas no es la ideal. Y yo siempre le decía a mis amigos, a mis compañeros, a todo el mundo, le digo, yo a los 40 años quiero ser uno más de lo que está, pero teniendo algo, le digo. Y todos se me reían porque yo trabajaba en el hospital, trabajaba en el servicio penitenciario, iba y venía y a mi casa iba poco y nada. Es decir, iba 8 horas, 10, parece que trabajaba, iba a trabajar a mi casa y el resto era, me lo dividía. Y puse un negocio en el año 79, fíjate, 79 al 92, puse un negocio de bicicleta acá en Plotier, que me fue muy bien. Actualmente sigue estando, llevamos más de 40 años en el rubro. Ahora está mi hijo que también el sistema lo expulsó y me gustó que se haya dado cuenta y le dije, vení, no, hacete cargo del negocio, dejá que nosotros ya, y hace 4 años, 5 que está a cargo de uno de los negocios más importantes de bicicleta de la zona. Y lo tenemos ahí en Plotier. ¿Una síntesis de lo que charlamos? Síntesis. Te puedo contar algo más, si querés, alguna anécdota de buena cosa. Nosotros en los 80, creo que fue, empezamos a conectarnos con los medios de comunicación y con gente de afuera, fuera de la provincia. Y entablamos una buena relación con gente del hospital italiano de Rosario. Y los invitamos, que vengan. Ya teníamos todo aceitado con Jalil, ministro, de albergue, todo bien, y llevarlo para el interior que conozca. Y vinieron, y dentro, en el comedor del hospital Castro Rendón, un periodista amigo hizo una cena deportiva dentro del ahí, que fue transmitida por radio, y esta gente vino, tuvimos en Villa Langostura, después nosotros fuimos a Rosario, también le pusimos deportivo, científico deportivo, algo así, pero es una manera de ir. ¿Era solo de enfermeros? ¿O de men? No, teníamos alguna gente que no era enfermero, era en general, ¿viste? Cuando fuimos a Rosario iban camilleros, iba la chica de Conomato, todo, ¿no? Así, después la asociación fue la que
logró después logramos, después de eso, en el 80 me acuerdo que el director me llama un día, ¿viste? Nosotros luchábamos por el bienestar de la gente, no el nuestro, no el nuestro sueldo. En el 80, creo que fue en el 80, pusieron el servicio de oncología único en la Patagonia, no sé si... Y hicieron muy lindo todo, ¿viste? Con decirte que venía gente del norte y decía, ¿dónde se hospeda? Hotel Comahue, ¿viste que está ahí a una cuadra? Mm. Pero ahí le, escúchame, me dice, ¿sabes cuánto cuesta cada radiación? Te estoy hablando del 80. No, le digo, pero 15 mil pesos, me dice. ¿Sabes cuánto pago ahí? 1.200 por día. Entonces vengo, me instalo ahí y era gratis. No es que se cobraba en el hospital. Fue un servicio gratis. Y después de eso, viste, al doctor Tomás, que era el jefe, se le ocurrió hacer una sala de estar con circuito y televisión, todo muy, muy moderno. Y nosotros le saltamos a la yugular. ¿Por qué? Porque teníamos los consultorios que se nos caían abajo. Puertas rotas, sin vidrio. Lamentable era. Y empezamos, fuimos a ver al director, la comisión interna, era, te vuelvo a repetir, éramos 15, 20, depende. Y empezamos, presentamos y no puede ser. Estaba de ministro Ferrar, eso era en la época militar todavía. Y no, que sí, que no. Y lo agarramos a Pino Russo, le dije que estaba de director, vení, vamos a recorrer los consultorios. Ese consultorio, ese es uno, es el otro. Digo, le decimos, ¿vos traerías a tu madre a atender ese consultorio? No, me dice, por el frío. ¿Y vos estás de acuerdo con que la gente pobre tiene que venir a ese consultorio? Y hacerle el la sala de estar allá arriba a Tomás. Ahí empezó. No, nosotros estamos en contra. Que hagan los consultorios y después aquello, de acuerdo, pero los consultorios los necesitamos. Así como vos no traes tu madre acá, la gente no tiene por qué venir acá. Y bueno, ahí empezamos una disputa interna, ya se habían acoplado los médicos. Por eso siempre volvemos a lo mismo, el médico no... Para nosotros es un compañero más, pero lo respetamos por su capacidad profesional, pero no como persona. Y bueno, empezamos una pelea interna, viste, ahí contra lo que querían hacer. Justo un día viernes, entre idas y venidas, decidimos llamar a conferencia de prensa a Canal 7. Vinieron, íbamos a estar los profesionales médicos y los profesionales, el resto del personal, en la conferencia de prensa. Y vino Canal, a las 5 de la tarde. Y nosotros éramos muy puntuales en todo. A las 5 menos 10 llega el camarógrafo y el periodista. Me dice, ¿cómo andan, chicos? Bien, bien. ¿Qué problema tienen? Este le empezó. Firmó todo. Después se fue. Después fuimos a la conferencia de prensa. ¡Oh, sorpresa! Para nosotros no era sorpresa porque
¿Quién falta? Los médicos. Así que le decimos al periodista, empecemos la conferencia. Nos sentamos nosotros y empezamos a hablar. Y el director sabía, estaba todo. A las 5 o 6 y media se fueron, a las 7 y media, 8 lo pasaron. Ah, esto fue el jueves, no el viernes, el jueves. Pasó todo el informe que hizo el día viernes, como a las 6, 7 de la tarde llega la ambulancia a mi casa a buscarme. Dice Russo que vaya. Que se deje joder. No, me dice, es urgente. Bueno, aguantame un segundito y me voy. ¿Me trae después? Sí, sí, me dice. Bueno, entonces, me voy y me dice... Me tira el decreto de los consultorios. ¿El decreto de él? Para hacer todo lo consultorio. Se paró todo. Y no hicieron los consultorios. Y él me decía, te van a meter preso. Le digo, ¿por qué? Yo no pido, no estoy robando. No estoy haciendo nada, le digo. Y ahí salieron los consultorios externos. Y nos hicieron los consultorios. Y así luchábamos. Nosotros después de haber conseguido los pagos de jefaturas, el pago de horas extras y todo esto, nunca más tocamos nuestro bolsillo, pedir para nosotros. Nunca. Y tengo carpeta, viste, todo, donde nos... Todo era para el beneficio de la gente, viste, no. Y eso fue las cosas lindas. Después en el 83, seguíamos con ganas de hacer cosas, ¿viste? Y ahí fue donde te contaba lo de la revista, lo del aniversario, la historia del hospital. Y empezamos a joder, porque en ese año fue que se le puso Hospital Provincial Castro Rendón. Ahora después te voy a mostrar fotos de eso. Y empezamos a joder y empezamos a buscar dentro de la historia de el primer médico que sí, que no, que este, que aquello, ¿viste? Y logramos que le impongan Castro Rendón al hospital. Y gracias a Dios vivía Castro Rendón. Lo fuimos a entrevistar a su casa de Altabarda. Con el director y todo, lo fuimos y le fuimos a avisar o a pedir permiso, como quiera llamarlo, viste, a él, lo que queríamos hacer, ponerle su nombre al hospital. Viste que a veces cuando están en vida le preguntás. Hay gente que no quiere salir en el mármol, como dicen, y bueno. Y a partir de ahí se empezó a llamar Castro Rendón. Después hicimos una semana de actividad hospitalaria que culminó con una fiesta en el Club Pacífico, una cena
que para 700 personas, que fue el gobernador, todo, de ahí todos para abajo. Raúl Alfonsín me mandó un telegrama que no podía venir. Así es Buena historia. la vivencia.